escrutinio definitivo en Santa Fe. Están nuestros fiscales participando. La diferencia es una diferencia exigua, 0,6, 0,7 puntos, pero me parece que la tendencia indica que vamos a mantener esa diferencia o quizás ampliarla un poquito, porque lo que sucedió en Santa Fe, que fue el motivo de nuestro reclamo, es que a las 11 de la noche los dirigentes de Cambiemos en Santa Fe se adjudicaron el triunfo y a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, solamente estaban cargados el 75% de las mesas de la provincia, ¿no? Y singularmente estaban cargadas el 100% de las mesas de la ciudad de Santa Fe, en donde Cambiemos hizo una buena elección, y solamente estaban cargados el 35% de las mesas de la ciudad de Rosario, ¿no? En donde el Frente Justicialista hizo una gran elección, ¿no? Cuando nos quejamos y se empezaron a cargar las mesas de Rosario, de estar perdiendo por 4 puntos, por 5 puntos, terminamos a las 5 de la mañana con la finalización de esa carga, con el 98% de las mesas escrutadas, terminamos ganando por medio punto. Así que me parece que las mesas que faltan escrutar probablemente sean mesas de la ciudad de Rosario, en donde nosotros hicimos una gran elección y bueno, y esperamos consolidar esta diferencia, ¿no? Sí, efectivamente, cuando uno el domingo, nosotros los periodistas, por supuesto, siempre buscando fuentes, chequeando la ansiedad porque todavía no estaban los números definitivos, uno hablaba con funcionarios del gobierno nacional, estaban muy optimistas, pero bueno, se ve que, como usted señala, habían cargado las mesas más convenientes, ¿no? Sí, singularmente. Pero bueno, yo creo que sí, que lo que pasó fue eso. También digo, el socialismo tiene un sistema, el partido de gobierno, de mesas testigos, ¿no? Y en esas mesas testigos, que la dieron a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, también estaba ganando Cambiemos, ¿no? Entonces, bueno, fueron como dos hechos que permitieron esto, hasta que, bueno, nosotros empezamos a insistir que se cargue Rosario. Aún así, yo veo que a Cambiemos le fue muy bien a Rosario. Esto era por lo menos lo que yo ayer leía, que en todos los barrios se había tenido una muy buena performance. No, bueno, pero hay una diferencia notable entre la elección de candidatos a concejales con la elección de candidatos a diputados nacionales. Ajá, cuéntame. Además, cómo fue. O sea, le fue muy bien, más que nada en concejales, no tanto en diputado nacional. Claro, además te digo, Ari, que en Santa Fe hay dos sistemas electorales distintos. En los cargos nacionales se vota con la boleta papel, y en los cargos locales se vota con el sistema de boleta única. Claro. Entonces, no hay casi arrastre entre una propuesta y la otra, ¿no? Y lo que salió ayer en los diarios, cosa que es cierto, que Cambiemos en la categoría de concejales había hecho una muy buena elección en Rosario, como el Frente Justicialista en la categoría de diputados nacionales también había hecho una muy buena elección. Bueno, Agustín, y más allá que usted se está precandidato para un cargo en el ámbito legislativo, me imagino que la ilusión de querer gobernar la provincia o su provincia en el 2019 debe estar latente, ¿no? No, la verdad que para nada. No tengo una mirada puesta en el 2019 para la gobernación de la provincia. Yo fui dos veces candidato, usted se recuerda, Ari, fui en el 2007 y en el 2011. Creí en el 2011, sinceramente, cuando uno siente internamente que era el mejor momento como para intentar gobernar la provincia, que estaba muy preparado, que se había conformado un muy buen equipo. Bueno, no se dio. Ahora la verdad que mi energía está puesta en esta elección de diputados nacionales. Hicimos una muy buena paso. Quiero consolidar la posibilidad de que esa posibilidad se termine consolidando en las generales, y no tengo ninguna mirada puesta sobre el año 2019. Bueno, ¿cómo fue el reencuentro con la señora Cristina? Muy bien, la verdad que la vi a Cristina muy bien, muy tranquila, muy confiada en las cosas que está haciendo, en cómo está viendo el escenario, obviamente absolutamente convencida de que ganó las elecciones. Claramente con la presunción, cosa que yo comparto, de que lo que se quería buscar era, no reconociendo el triunfo electoral ni el domingo a la noche ni el lunes a la mañana, era evitar eso, el reconocer que Cristina había ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero la vi muy tranquila, muy 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 jovial. Bueno, yo no la veía desde casi en toda la campaña, en la vi porque estuve muy metido en Santa Fe. Así que muy muy placentero y muy cordial el encuentro.
Bueno, ¿y usted imagina que será una Cristina que se va a mostrar más con respecto a la campaña de las PASO? Porque se menciona esto de que para la campaña de octubre Cristina va a levantar un poco el perfil, incluso hablaría con los medios. ¿Se sabe algo al respecto? ¿Usted tiene alguna No, información? la verdad, no, de eso no hablamos, hablamos de lo que pasó en Santa Fe, de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos charlando fundamentalmente de ese escenario, no hablé de cómo pensaba encarar la campaña de acá para adelante. Sí, estaba muy contenta también por la elección de Santa Fe y mandó un saludo a todos los peronistas y no peronistas de Santa Fe que nos acompañaron, pero específicamente leí en un periódico hoy que no hablé, la verdad que no hablé de eso, no Bueno, hablé de eso hoy. me imagino que por un lado hay satisfacción por la victoria y por otro lado hay preocupación porque al ser exigua, de acá a octubre esto puede o profundizarse y usted ganar por más o cuando uno gana por tan poco vio que en el segundo tiempo se le pueden dar vuelta. ¿Usted teme que en octubre no pueda repetir esto o está convencido que en octubre gana nuevamente y hasta amplía la diferencia? Bueno, vamos a trabajar para lo segundo, lo que no es que incompatible Claro, tiene un desafío lindo. con que una elección de tanta paridad en las PASO, bueno, hay que mantenerla y hay que trabajar mucho. Yo creo que lo que sucedió en Santa Fe es que hubo dos propuestas claramente visibles e identificables. Aquellos ciudadanos santafesinos que querían acompañar al gobierno porque sentían que el gobierno le seguía mereciendo confianza, encontraron en la lista de Cambiemos el vehículo más apto para depositarse ese voto, ¿no? Y aquellos ciudadanos santafesinos que vieron, o la mayoría de los ciudadanos santafesinos que tienen una mirada crítica, una mirada de disgusto, de distancia con el gobierno nacional, por las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, encontraron en el Frente Justicialista la opción más clara como para oponerse. Bueno, nosotros lo que vamos a tratar de hacer durante toda esta campaña electoral es tratar de seguir transmitiéndole a todos aquellos santafesinos que tienen una mirada crítica sobre el gobierno, que el vehículo más apto, el espacio político, la propuesta política electoral que puede ganarle a Cambiemos en la provincia de Santa Fe es el Frente Justicialista, como hemos mostrado. Y trabajar para que en el 22 de octubre la provincia de Santa Fe muestre lo que yo creo que le pasa a la mayoría de los santafesinos, que es un disgusto con las políticas nacionales. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Está apasionante porque tanto Santa Fe como Buenos Aires van a tener victorias de Unidad Ciudadana, exiguas, pero victorias al fin. Y bueno, en ambos casos en octubre se abre el signo de interrogación, ¿no? Porque fueron dos victorias muy, pero muy importantes, pero apretaditas. Así que hay que laburar mucho para octubre, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, ¿no? Bueno, eso es así, ¿no? Así está claro que es un escenario electoral que a nosotros nos da conformidad, pero que, bueno, que las elecciones primarias no está escrito en ningún lado que se repitan en las elecciones generales, ni tampoco está escrito que no se repitan. Así que, Claro. bueno, viene una segunda etapa de esta campaña. Habrá que ver cómo cada uno de los espacios políticos que compitieron cabeza a cabeza se posicionan, y ver también qué pasa con el resto de los espacios políticos alrededor de una situación como la que se vivió en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, en donde dos espacios políticos compitieron muy fuertemente por el primer lugar, ¿no? ¿Va a seguir en el arco de Boca o se va a dedicar solamente a la política? Bueno, cuando tengo un problema con eso. Antes googleaba Agustín Rossi Sí. y aparecía noticias sobre mi persona. Ahora googleo Agustín Rossi y tengo 6, 7, 8 páginas Del arquero de Boca, es así. del arquero de Boca, y por ahí perdida una noticia sobre Sí. mí, ¿no? Y Pero bueno, pero ahora este domingo recupero un poquito de protagonismo. Le mando un apuesta. abrazo, Chivo. Gracias, Muy, ¿eh? muchas gracias, Ari. Un Hasta luego, abrazo. Adiós. Agustín Rossi. Bueno, yo esto lo pueden grabar y después pido disculpas, ¿no? Así como alguno que otro acierto tuve una vez. Yo creo que en octubre el gobierno va a ganar en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, porque eran dos provincias donde estaba complicado y donde perdió por muy poco. Por muy poco. Entonces, Rossi tiene todo el derecho a la satisfacción que implica haber ganado. Muy poca la diferencia sobre Cambiemos. Cristina tiene todo el derecho a estar satisfecha. Muy exigua la diferencia sobre Bullrich. Y es ir al entretiempo
cuando terminó el